Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen, suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. Muy buenas noches, mi gente. Hoy es martes eh, 17 de octubre 2023. Vamos a seguir con el tema de la Policía Nacional, ya que el presidente no ha dado un chancecito para nosotros poder seguir mostrándole la policía por dentro, ayudando, ayudando al presidente de la República Luis Abinader a tomar una buena decisión, a tomar en cuenta las denuncias de corrupción al desnudo, las advertencias de corrupción al desnudo, para que mañana el presidente no alegue que se equivocó, que puso un huevo, que esto policía no hay quien lo conozca. Corrupción al desnudo, señor presidente. Y este humilde comunicador Rafael Guerrero siguen mostrándole a usted y al mundo eh, la clase de generalato que tenemos en la policía nacional y ayudándolo a toma de decisiones <laughs> yo quiero primero referirme al desorden mayúsculo que tiene el ministro de interior y policía el señor Chubasque, que se está convirtiendo en un ser despreciable por su actuación. Este caballero, que también está abriéndose camino y etiquetándose como uno de los presos de confianza de este gobierno si fracasa la reelección. Pero que también pudiese estar abriéndose camino a que el pesca lo cite. Chubasque se ha dado la tarea de gastar dinero, dinero innecesario del erario, de los... Dineros de los dominicanos en pendejadas. Aparece que él aparentemente está cuadrando con amigos, eso es lo que pudiese verse, que tienen hoteles. Usted le ven ve la cara de pendejo, pero este hombre ha demostrado que de pendejo no tiene nada, nada más la cara. Alquilando, rentando hoteles en cientos de millones de pesos. Después muchos millones en acondicionamiento para usarlo de escuelas militares, escuelas policiales. Acaba de rentar un hotel por allá, por la ciudad donde vieron nacer a Sobeida, sí, la misma Sobeida de Figueroa, agosto, y quiere usar ese hotel con piscina, con vista al mar para entrenar al policía. No sé quién le ha dicho a este hombre que los policías necesitan para su entrenamiento tan, tanto confort. ¿O será que lo van a entrenar para que aprendan y perfeccionen el macuteo? Y... Usted debería, señor presidente, darle una jaladita de oreja a este chubasque para que él sepa que, que con el dinero de los dominicanos, con, con el erario, no se puede estar jugando. Vamos a darle me gusta a este en vivo, mi gente. Vamos a avanzar que. Rápidamente vamos a entrar en materia. Se le venció el tiempo al actual director general de la policía. La ley, la nueva ley policial, habla de que el director de la policía podría permanecer por un máximo de dos años al frente de esa institución. Hoy, el mayor general Eduardo Alberto Ten cumplió dos años. Una eternidad para un anormal. Una eternidad para alguien carente de capacidades. Pero... Así son las cosas de la vida. Tuvo el privilegio de dirigir esa institución, haciendo desaciertos de errores en errores y pudo superar todos los escollos. Dicen las malas lenguas. Hay una hermana de el reformador policial Pepe, Goy, Pepe Vila, una hermana que dice que TEN es el tonto, el tonto ten. ¿Por qué Pepe Vila habrá repetido mil veces? Que Ten era el ideal para él reformar la policía. Mucha gente dice que el, el señor Pepe Vila prefirió a Ten porque Ten él lo mangonea y lo mueve como una marioneta. Lo tira y lo ala como él quiera. Vamos a darle me gusta al video, mi gente. Y Corrupción al Desnudo le dice que hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto porque eh, Ten se ha dejado narigonear del español. El español Pepe Vila, eh, muy pronto le voy a desvelar al pueblo dominicano su origen, de dónde salió este personaje, quién le dio vida, quién lo infló, qué favor está devolviendo el presidente Luis Abinader nombrando a este energúmeno al frente de esa reforma policial. ¿Qué poderes ocultos, extranjeros? ¿Y qué condiciones tiene la persona que colocó a este caballero ahí? Historia interesantísima. Vamos a lo que vinimos con la Policía Nacional. Ayer se me quedaba... El general Montes de Oca, Paul Montes de Oca, actual director del DICRIN, eh, hombre de confianza de los TEN. ¿Quién es Paul Montes de Oca? En la jefatura de Rafael Guillermo Guzmán Fermín hubo una serie de secuestros y la jefatura de Guzmán Fermín atribuyó estos secuestros a un supuesto grupo revolucionario dominicano que fue entrenado por la FARC que fue equipado por la FARC en Colombia y que venían a, a la República Dominicana y ejecutaban secuestros importantísimos, mucho dinero, inclusive un, un grande de los derechos humanos supuestamente pertenecía a esa agrupación. Y, y ese grande de los derechos humanos terminó doblegado ante los pies del general Guzmán Fermín siendo su informante y facilitando, dando informaciones para la captura de compañeros de él, de miembros de, de ese cuadrón. Eso es eh, Guerrero. Palafraseando lo que decía Guzmán Fermín, gracias Alfredo Ferré. Entonces apresaron a un señor de nombre Juan Almonte, y a Juan Almonte y a un compañero de él, Tereso Aria un profesor del área de Cotuí, lo mantuvieron torturándolo unos generales, unos coroneles, y se le fue la mano a esta gente y le produjeron la muerte. Este Paul Montedeoca, jovencito, con 14 años, con, con el rango de capitán, supuestamente le tocó deshacerse del cadáver de Juan Almonte. Y se dice que tuvo que. Eh, botar el cadáver de Juan Almonte en los rieles por allá por la carretera de Monte Plata y prenderle fuego. Eso es lo que se dice. Que supuestamente Paul Monte de Oca fue siendo capitán que le tocó esa misión. Hay una versión importante que dice que el ex jefe de la policía Ney Aldrin Bautista, que vivía o tiene propiedades por esa zona, inclusive presenció algo relacionado a ese acontecimiento. Los policías sí aplican entre ellos la máxima de no se pisa la manguera entre bomberos. La aplican. Y mucha gente sabe cosas, la dicen a media. Corrupción al desnudo maneja al dedillo esas informaciones, pero no quiere profundizar en ese tema porque es un tema que muy pronto podría judicializarse. Entonces, este Paul Montes de Oca con apenas el rango de capitán, jovencito, supuestamente le tocó la misión de deshacerse del cadáver de Juan Almonte y procedió, según lo, lo que se dice, a despojarse del cuerpo sin vida de Juan Almonte en los rieles de la carretera en Monte Plata y darle prenderle fuego darle candela lo quemó Ustedes saben que estamos tocando temas delicados y boicotean a uno porque el que puede dar 100 y 200 millones de pesos por la jefatura de la Policía Nacional, imagínense si puede darse unos milloncitos para sabotear un simple canal de YouTube. ¿Qué pasa con esto? Que en estos comentarios de ayer y de hoy, mucha gente que le voy a hacer un llamado al presidente de la República para que sepa y, y aclare sus puntos con el mismo Chubasque, hay rumores muy fuertes de que acercan a candidato a la jefatura de la Policía Nacional con entregas cuantiosas de cientos de millones de pesos. Cualquiera dice, guerrero, pero ¿cómo se van a dar 100 o 200 millones de pesos por la jefatura? Ustedes van a ver cuando salga el grupo de TEN de ahí y vengan los querellamientos cómo esta gente se tiene que haber llevado fácilmente más de 5 mil millones de pesos en esos dos años en la jefatura. ¿Te van a ver. Esperéis. Vamos bien, señor director? ¿O seguimos con los problemas? Sí, pero no voy a seguir si no me veo bien, porque no estoy por hace tiempo haciendo disparate. Vamos a tomarnos una pausita, a ver si el director puede solucionar estos problemas. Ya. ¿Vamos bien ahí ahora? Ok. Ok, estamos bien ahora. Bueno, ustedes saben, señores, acuérdense cuando le dábamos a Foquito con levilla. Que nos sacaba la señal. Eh, seguimos con los policías. Entonces, Paul Monte de Oca jugó ese rol en el caso Juan Almonte. El caso Juan Almonte está judicializado en organismos internacionales. Eh, este Paul Montes de Oca, del grupo de extrema confianza de los TEN, yo no creo que para el presidente de la República, me puede cambiar la pantalla, por favor, yo no creo que para el presidente de la República sea factible, sea una buena opción manejarse con con un general que se pueda entender que, que, lo, que lo puso o lo dejó el general Ten, porque estaríamos batiendo aquello. Bien. Paul Montes de Oca. Paul Montes de Oca posiblemente comandó el robo de los equipos de corrupción al desnudo. Nunca se hizo nada con ese robo, ni la fiscalía de Rosalba Ramos investigó nada, ni Jenny Berenice investigó nada, ni el DNI investigó nada. Ni el presidente ni palacio investigó nada, pese a que de los equipos robados a corrupción al desnudo había una cámara y un y el computador que tenían un chip que podría rastrearse en tiempo real como GPS. Yo le dije que yo no tenía el monitoreo de esos equipos, pero sí lo tenían y, y vi, pude ver, me lo mostró un empresario que fue que nos donó la computadora, que la última posición que marcó esa, ese, ese computador fue dentro del Palacio de la Policía Nacional. Nadie investigó nada. Me sacaron del aire por un tiempecito, pero volvieron los empresarios y equiparon a corrupción al desnudo. Y volvimos nosotros con más, con más fuerza. Paul Monte de Oca, señor presidente, si usted entiende que este individuo que se habla de que ya siendo apenas un capitán, Pudo estar involucrado en la desaparición de un cadáver y quizás tuviese participación en el grupo que le quitó la vida a Juan Almonte y que luego supuestamente se deshizo del cadáver y en vez de darle Cristiana Sepultura le dio Cristiana Candela. Ya. Eso se lo dejamos a usted que el artículo 55 lo faculta para hacer todo todo eso. Vamos, señor director, con los siguientes generales. Muéstreme en pantalla y vaya buscando fotos de esos individuos. Durán Mejía. Ayer le di un cariñito a Durán Mejía, pero Durán Mejía es más perverso del cariñito que le di. Durán Mejía es un amigo del ex vicealmirante Homero Lajara Solá de la Almada quien fuera jefe de la Armada, y que a través de la Jara Solá pasó, ustedes recuerdan que yo le hablaba de ese equipito de gente que se dirigían desde, en clandestinidad, desde eh, el ministro de la, de la presidencia, perdón, desde el ministro de la presidencia, eh, Macarrulla que estaban cogiendo el control de todo lo que era un estamento militar, y que inclusive la Jara sola llegó a tener tanta preponderancia que el, la DNCD, la Armada, el Ejército y otras dependencias generales de, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional despachaban con él. Amén de que La Jara en su momento siempre fue íntimo del ministro de las Fuerzas Armadas, Díaz Morfa. Me consta porque estando yo de servicio veía cómo Morfa, siendo recién graduado, le llevaba chimichurri y sanduchitos a La Jara. Eso lo hago. Como modo de que ustedes vean que vamos marcando el paso, pero no de que eso pueda marcar un ilícito. Eso, eso siempre se ha hecho, pero eso es para yo demostrarles la cercanía que han tenido la Jara Solar y Díaz Morfa. Entonces, este Durán Mejía se hizo, se granjeó la amistad de la Jara Solá para lograr la protección de Macarrulla, estando en, la en, en el Ministerio de la Presidencia. Y entonces este mismo se vio envuelto o se ha visto envuelto en casos de corrupción que lo sacan del gobierno, de los ideólogos del complot tanilista en el fraude de las elecciones y el expediente Motrenco contra el técnico de claro, y del, del general Guzmán Peralta hoy dirigiendo a mí. Señor director, denme un segundito. Entonces, oigan esto que quizás ustedes se han olvidado. Que en las elecciones del 20 de febrero del 2020 ustedes recuerdan aquel complot donde Danilo Medina intentó robarse las elecciones municipales y en ese complot este Durán Mejía jugó un rol preponderante fueron de los que agarraron al técnico de Claro, le dieron una pela, eh, le prepararon un expediente motrenco, buscaron al en ese entonces coronel Guzmán Peralta preso y, y ya esa historia ustedes la saben. También supuestamente este individuo, Durán Mejía, participó ustedes recuerdan cuando soveida eh, denunció que en los allanamientos de figueroa agosto donde a ella la apresaron este individuo durán mejía general durán mejía eh, comandaba ese operativo y, y, y Sobeida lo señalaba a él directamente. Eso es la supuesta denuncia de Sobeida de que de los bultos habían cuatro y que dos se perdieron. Y que cada bulto de esos contenía en su interior más de un millón de dólares. Eso todo el país lo vio. Y que en ese, en ese problema, eh, este coronel Sánchez Martínez, que era su promoción y compadre, se tuvo que hacer responsable de toda esa diablura que pasó ahí con los bultos. Y para salvarlo a él, a Durán Mejía, que era una de las fichas de confianza de Rosado Mateo y al propio Rosado Mateo. Se dice que supuestamente Sánchez Martínez se vio en la obligación de asumir la responsabilidad para que tanto a Rosado Mateo como a Durán Mejía no le pasara nada. Porque se decía en ese momento que Durán Mejía... Podría ser designado en la jefatura de la policía porque era compadre de Fernández Fadul, compadre de Ares Germán y compadre de Ney Aldrín, compadre de Santiago y Santiago y compadre de Rosado Mateo. Entonces, señor presidente, si usted entiende que Durán Mejía, podríamos decirle, el general compadre, podría hacer un buen trabajo en la jefatura y la policía, la decisión es suya. Pero permítame también decirle que todo lo que hizo Rosado Mateo en la DNCD, que corrupción al desnudo lo ha expuesto, fue con él como jefe de operaciones y jefe de inteligencia. Pero oigan esto, cuando él era teniente, se dice que supuestamente formaba parte del caso de Dominicana de Aviación y los Kilo 399 kilos de Roberto Tonomaguado. Señor presidente, ese es Durán Mejía. Seguimos con el general Rigoberto de los Santos Guerrero. Rigoberto de los Santos Guerrero. Señor presidente, era el mensajero de Cáceres Silvestre. Este era un componente del clan de los Sanjuaneros. Pregúntele, señor presidente, al asesor policial que usted tiene en Palacio, a Eduard Sánchez. ¿A qué llaman el clan de los sanjuaneros? Y es por eso que este Rigoberto de los Santos Guerrero, que es el pupilo del general retirado Álvarez, el contable de la Policía Nacional, que yo he dicho aquí que Álvarez debió estar condenado por todo el dinero que supuestamente se ha llevado de la Policía Nacional y este también es Pupilo de Ramírez de Óleo el general del de de personal y orden de, ¿cómo es que se llama ahora? de recursos humanos, antes era personal y orden en la Policía, ahora eh, estos Popi han cambiado todo, ahora es recursos humanos. Y que Pepe Vila, para dirigir el, el IPES y hacerse supuestamente del presupuesto del IPES, es quien mantenía a Álvarez y a Deolio en contacto con Cáceres Silvestre. Y Núñez de Asa, Ese es Durán Mejía. General Ramírez de óleo Recursos Humanos. Este es el dirigente del grupo de los Sanjuaneros. Este es el que pensionó a todo el mundo. A todo el que volviera a usted, señor presidente. Este de óleo, un toglodita, es el que convence a TEN para traer de nuevo al general retirado Álvarez como contable, estando pensionado, porque es el que conoce cómo maquillar los números sin caer preso. Así que ellos dicen, señor presidente, y usted sabe cómo es que maquillan los, los números, como el. el Palo la gata de 800 millones que estaban dando en una licitación y yo se lo descubrí por aquí. Y entonces la función de Ramírez de Olio siempre fue la de recoger. Por eso nunca ha estado fuera de funciones administrativas. Y de, manejar, y de manejar las fichas en la Policía Nacional. Amigo y protector de todo el que han votado de la Policía Nacional por vender fichas. Yo me extrañé mucho cuando de la PGR no se profundizó en la venta de fichas en la Policía Nacional. Trabaja y trabajó con el general Claudio Peguero en la cooperativa. Es parte de la cooperativa. Recordémosle, señor presidente, que en la cooperativa misteriosamente quemaron todos sus archivos y eso nunca se ha aclarado. Ese asunto se quedó calladito, señor presidente. Cuando trabajaron en la tecnología, hicieron todos los negocios del mundo, pero no dejaron nada que sirva a la Policía Nacional. Hay un caso que De Olio tiene que explicarle, señor presidente, a este país. Ese caso todavía no hemos hablado de él y que más adelante le haremos un programa. Es el caso de un coronel que lo pusieron a pedir su retiro porque en la prueba del polígrafo, escuche esto, señor presidente, denunció con quien repartía el dinero de la caja chica. El señor Pepe Vila, ten de óleo, y el coronel Segura, otro del dicán con rosado vicioso. Reciben los resultados del polígrafo, pero no lo ponen a renunciar y no pero lo ponen a renunciar y no castigaron a los que recibían los cuartos supuestamente de la caja chica, señor presidente. De óleo también es del grupo del general Ceballos. Actualmente, desde Recursos Humanos, le protege. Toda su gente. Así vamos caminando, señor presidente, con todos estos jorocones. Pedro Eugenio Ubrí, otro del clan de los sanjuaneros, señor presidente. Otro de los que junto con Ramírez de Olio Ramoncito Ten y el propio Ten, jefe de la policía, se han encargado de hacerle expediente a más de nueve oficiales generales de la policía, intentando cerrarle el camino y que quede Ten al frente de la jefatura sin ninguna otra sombra. que continúe el mismo equipo de TEN haciendo todo en la policía sin consecuencia. Entre otros casos, supuestamente siendo coronel resultó envuelto en una investigación por el hecho de que con su clave fue depurado un individuo que días después resultó muerto a tiros por varios sicarios en esa ocasión. Le dieron un chancecito a Pedro Eugenio Ubrí. Así anda el equipito de TEN, señor presidente de la República. No tengo una información ahí de Betance, pero no no la voy a no se la voy a pasar, señor presidente. Vamos a dejar Betance con lo que yo le dije ayer. Que Betance no quiero darle tan duro. Entonces, mire, señor presidente, hay rumores muy fuertes de que supuestamente el general Olivense dio uno cuarto y que supuestamente esos cuartos se lo dieron al ministro de Interior y Policía. Usted debe investigar eso. Usted debe, debe investigar eso porque eso es muy grave. Eso es muy grave y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Porque usted no se puede dar el lujo, señor presidente, de nombrar un jefe de la policía que se esté rumorando entre los mismos oficiales superiores y generales que dieron un dineral. Abra los ojos con Chubaque, señor presidente, que se le mueve la reta a Chubaque. Usted le ve la cara de pendejo, pero de pendejo. Nada más tiene la cara. Señor presidente, por ahí anda. Eh, el general Ascona. Este muchachito que no es mala persona, un muchachito sin personalidad, del equipito de Ten, que acompañó a Ten, eh, acompañó a Ten cuando Ten estuvo en Barahona y y se y se robaron los 500 kilos y y, y ya usted sabe el que está en, en la vega que es siempre de los láteres de los canchanchanes de ten pero eso es lo que es un un odontólogo, eh, está Rodríguez García que lo tuvieron que sacar de Santiago por flojo, que lo que es un privenchulo y que donde llega supuestamente le da a todas las mujeres González Moquete, búsquenme a González Moquete le presento a este general, señor presidente, porque este general sonó mucho. Sonó mucho González Moquete, porque sonó mucho que usted lo iba a designar de jefe. Pero le digo algo de González Moquete. González Moquete. Cuando TEN se roba los 500 kilos, ese robo de los 500 kilos supuestamente allá en Barahona, le digo, señor presidente, que este era del equipito de confianza de TEN. Y TEN, al día siguiente de pasar el evento, los 500 kilos, sacó a este general de Barahona y lo nombró en Neiva. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Habrán contado mal? ¿Habrán sacado cuentas mal? ¿Habrán clavado algo que no se contabilizó y no se repartió? ¿Habrán brincado a TEN? Pero este González Moquete estuvo. En ese grupito de los 500 kilos que supuestamente se robó Ten y su equipito allá en Barahona, ¿qué nos queda de la Policía Nacional? Esperamos que nosotros hayamos podido iluminar un poco al señor presidente de la República, para que el señor presidente de la República no se deje sorprender, porque eh, pudiesen venir tiempos difíciles. Y pudiesen venir tiempos difíciles y yo no creo, y yo no creo que, y yo no creo que usted está en una situación cómoda para cometer un nuevo error en la Policía Nacional. Recuerde que fuera sabio de su parte si usted también cancelara al comisionado de la reforma policial, porque llevo dos días, señor presidente, advirtiéndole de que voy a hacer la historia para que los dominicanos Entiendan por qué usted nombra a Pepe Vila en la reforma policial. ¿Quién le recomendó a Pepe Vila a usted para que dirigiera la reforma policial? ¿Y qué favor le hicieron a usted y a su familia para que usted comprometiese los fondos? De los chelitos de los dominicanos en nombrar a este patán al frente de una reforma policial que él desconoce en su totalidad y que él no ha mostrado ningún tipo de capacidad para llevar tal eh, encomienda a término. Se dice, señor presidente, que Ramoncito Ten supuestamente le compró una casa en Baní a Pepe Vila y que la, la vive la hermana de Pepe Vila y que la casa costó 38 milloncitos de pesos, que tienen sensores hasta de movimiento y que está al lado de una finca en Matagorda de Ramoncito Ten. Y eso, señor presidente, es una zona por donde por donde entra gran parte de la droga que entra por el sur. Ojo pelado, señor presidente, no se deje coger de pendejo, que cuando lo cogen de pendejo usted no cogen de M a los dominicanos juegue vivo juegue vivo que estamos a meses a mesecitos estamos de las elecciones municipales a el caso tres meses y algo cuatro meses entonces no podemos darnos el lujo de que se nos vaya, de, de que pifiemos bola. Aprovecho para decirle a los dominicanos que mañana vamos a iniciar programas incendiarios fuertes. Duros. Vamos a hacer un video donde ustedes van a ver la verdadera cara del capo de capos Bombón bon Production. Sí, Bombón, bon, el primer jefe de Alofoque Foquito. Mañana van a ver que estos tigres que van a televisión, a las redes, con su carita de pendejo, con su carita de yo no fui, ustedes van a conocer una faceta de lo peligroso que pueden ser, de lo violento que son, de lo irrespetuoso que se tornan. Asimismo, sí vamos a darle y a desvelar ante el pueblo dominicano actos de corrupción increíbles que están ocurriendo en obras públicas se van a caer para atrás los dominicanos. Volvemos con el asfaltado. Una mafia en el asfaltado, en el plan de asfaltado nacional. Peor que la mafia de que acusaron a Gonzalo Castillo. Mucho peor, mucho peor, señor presidente. ¿Qué empresario, qué magnate le están asignando muchas obras porque da la mordida, porque entrega los cachirulos que hay que darle a estos funcionarios ladrones, bandidos y sinvergüenza por adelantado? Y en efectivo, venimos duro uh. y no venimos a tirar curva, venimos con reta 110. El que pueda batear, que bate. El que pueda sacar el bate, que lo saque. ¿Qué hora es, señor director? Eh, así andamos dominicanos en estos momentos son las 10.58 a escasos dos minutos de terminar este en vivo que le muestra el perfil de los oficiales que pudiesen ser tomados en cuenta al presidente de la república para designar un nuevo director de la policía nacional tenemos 11.205 gentes, personas siguiéndonos al mismo tiempo. Y tenemos 5.300 y tanto me gusta. Creo que podemos llegar a los 10.000 me gusta. Y creo que tenemos que ir afinando para llegar a los 20.000 personas viéndonos al mismo tiempo. Esto es corrupción al desnudo. Esta es la plataforma de los dominicanos. Esta es no solo una plataforma, esto es una entidad. Esta entidad es la que va a velar por los dominicanos de a pie, por los escarzos, la que va a mantener al pueblo dominicano enterado, que si los, que si las autoridades no quieren tomar medidas, por lo menos ustedes, mis compatriotas, cuando vean a estos bandidos en televisión, en los periódicos, en la calle, en un restaurante, en una tienda, en un comercio, en una plaza, los miren y le hagan así. Miran de va aquel ladrón, ladronazo, gastándose los chelitos que nos roba a los infelices. Y échenle maldiciones. Que las maldiciones de los oprimidos y de los pobres, Dios la escucha y a veces la empuja para que le den en la cabeza a los bandidos. Que Dios ilumine al presidente de la República, Luis Abinadel Corona, para que su decisión nombrando. Al frente, la jefatura de la Policía Nacional, a un nuevo incumbente, sea la mejor y que no se deje influenciar de ningún ministro, de ningún político, de ningún allegado con recomendaciones que pudiesen estar marcadas por dinero por debajo de la mesa. Señor presidente, haga una parte con su almohada y cierre los ojos sin dormirse y pase su mente por ese palacio de la policía que usted, siendo el presidente de la República, ha tenido que ir a darle la cara, a dirigirlo por meses por la ineptitud de un grupo de indolentes, de incapacitados, que usted cometió el error de complaciendo a un amigo, nombrarlo en esa tan jerárquica posición. Así andan las cosas, señor presidente. Que Dios le dé claridad. Y piensen los dominicanos cuando vaya a una escogencia. Dominicanos, nosotros a descansar, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, porque Dios no deja en desamparo total a sus hijos. Nos vemos mañana. Apuesten a mí, Corrupción al Desnudo. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.